Hola de nuevo mis amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Nuevamente les traigo otro video tutorial bastante sencillo en el cual aprenderemos a cómo acelerar el inicio de Windows gracias a que vamos a deshabilitar algunos servicios propios del sistema. Comencemos. Primeramente nos posicionamos, se despliega este submenú y seleccionamos buscar. Ahora escribiremos msconfig. Ya que nos haya aparecido el resultado, nuevamente nos posicionamos aquí, clic derecho del ratón, ejecutar como administrador. Ya que se aparezca esta pantallita, seleccionamos donde dice servicios y posteriormente vamos a marcar la opción que dice ocultar todos los servicios de Microsoft. Si en algún momento ustedes notan alguna anomalía en su sistema, les recomiendo que lo vuelvan a activar. Solamente seguirán los mismos pasos. Entonces, ya que se haya seleccionado esa opción, daremos un clic en aceptar. En dado caso que les pida un reinicio, le diremos que sí. Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero les haya gustado este video. No olviden comentar, dar un like o suscribirse si les fue de ayuda. Los sigo invitando a sugerirme algún tema para subir a mi canal. Se cuidan mucho. Hasta luego.